Bienvenidos, amigas y amigos, a Frikinautas, el mejor programa de la televisión regional, porque reúne a lo más selecto de la farándula ñoña de la región de la Araucanía. Y no puedo partir sin antes enviarle un cariñoso saludo a Renato. Renato, estoy cuidando tu puesto aquí junto a una serie de herramientas como un serrucho y también te deseo que tengas una feliz vacación. Evidentemente, después de ese comentario, no sé qué tan feliz. No, hermano mío, muchas gracias por confiar en mí y jamás, jamás dejaré de decirlo. Gracias totales, como decía un amigo por ahí. Y es por eso que partimos hoy con este show tan increíble, tan especial y tan intergaláctico como Frikinautas. Y estos son los titulares. Hoy nos adentramos en el lado oscuro de la fuerza para conocer quiénes son los Sith en el universo de Star Wars. También nos acompaña el gran, el único e incomparable Emanu para conversar sobre el torneo de eSports del videojuego FIFA organizado por la tan querida ANFP. Además, estrenos de cine, noticia y toda la entretención que tanto a ti te gusta aquí en Frikinautas. Un aplauso, por favor. ¡Qué titulares que tenemos el día de hoy! Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Frikinautas y revisar todos los capítulos en www.ufromedios.cl/Frikinautas. Miren qué fotazo tenemos ahí junto al Boom Boom de Ferrada. Notable, ¿eh? Y nuestra maestra Pokémona. Miren eso, el poder del lado oscuro está haciendo su presencia. Y hay una fotito que está siendo conmemorativa. Matías Benito, mi querido Matías Benito, ¿dónde estará en este momento? Donde quiera que estés, te envío un cariñoso saludo. Y no tan cariñoso. Pero qué pinta de notero, ¿ah? ¿Cómo han subido el pelo aquí en Frikinautas? Debo decirlo, fíjense, soy como el David Beckham de los ñoños. Nótese eso. Bueno, también estamos ahí en Instagram algunos memes que dejaron esta semana, sobre todo la carrera de Amber Heard, que le pegaba al pobre Johnny Depp. Pucha, igual me gustaría que me pegara ella, así como que estamos aquí entre nosotros. No, sí, igual podría ser, me podría maltratar todo lo que ella quiere. No sé ustedes, yo por lo menos tengo esa inquietud. Bueno, a continuación quisiera presentar los estrenos de esta semana. La tan esperada película Aves de Presa, Birds of Prey para la señal internacional. Esta película, la fabulosa emancipación de Harley Quinn, es una historia retorcida, contada por la propia Harley, ya que Harley no puede contarla sola. Cuando el villano más nefasto narcisista de Ciudad Gótica, Roman Sainz, y su entusiasta mano derecha, Satch, puso la mirada en la joven Cass, la ciudad se volcó a buscarla. Los caminos de Harley, Huntress, Black Canary y René Montoya se cruzan para dar este cuarteto más improbable que no tienen remedio para unirse y derrotar al malvado Roman, que de hecho es interpretado por el gran Ewan McGregor. Fíjense, qué pintaza de ese villano. Es como el tío Manu, tiene una pinta, pero inconfundible. Esta película es muy esperada durante este año. En lo personal, yo estoy muy emocionado por poder ver esta cinta. De hecho, espero con ansias ver qué sucedió con Harley Quinn, la favorita que tuvimos en Suicide Squad. Así que, por mientras, vamos a esperar de qué trata esta cinta. Ha tenido muy buena crítica, pero mientras tanto, tienen que aguantarse porque cuando regrese Renato, vamos a comentarla aquí en Frikinautas. Bueno, siguiendo con los estrenos de esta semana, tenemos El Aro, el capítulo final. Ahora sí que sí, este es el capítulo final y no hay más. Mayu es una consejera de psicología en un hospital. Ella comienza a aconsejar a una niña que está protegida por la policía. La niña no recuerda nada, incluido su propio nombre. Los casos misteriosos comienzan a ocurrir alrededor de Mayu. Mientras tanto, el hermano menor, Kazuma, es un youtuber, buena pega, y quiere obtener más espectadores y decide colarse en un sitio incendiado donde murieron 5 personas. Algo violita, ¿eh? Está haciendo un city tour bien, bien tranquilito este chico. Esta es la mala idea de ser youtuber, po. ¿Cachai? Es como cuando le pasó un pequeño percance ahí al amigo Bardock. No, po. Mala idea. Y a continuación tenemos Parasite, una tragicomedia familiar que presenta el choque de dos clases sociales que se produce cuando Kiwo, el hijo menor de una familia de 4 adultos desempleados, es presentado a la acaudalada familia Park para un trabajo de tutoría bien remunerado. O sea, le hacía reforzamiento a los cabros. Y después del encuentro entre ambas familias, una serie de eventos y mentiras se irán develando. Esta película está nominada a 6 Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, ganadora del Globo de Oro, Mejor Película Extranjera y ganadora de la Palma de Oro como la película mejor evaluada del Festival de Cannes. Así que, ¿qué creen que les diga? Totalmente recomendable. Y un aplauso, por favor. Esto se viene increíble.
A continuación tengo un gran invitado. La fuerza se está estremeciendo porque el lado oscuro se deja caer junto al gran Vic. Amigo mío, ¿cómo estamos? La verdad, emocionado. Es bonito tener una nueva cara acá, que está gran ayudador. Soy fan tuyo desde chico. Yo te veía desde los 5 años, siempre. Que quede claro, yo no soy viejo. De hecho, él es más viejo que yo. Mírenlo. ¿Quién es más viejo? Tengo 20. ¿Tienes 20? Wow, el lado oscuro tiene algunos problemas. De macra. Sí, de macra, pero es muy poderoso. Bastante. ¿Tú qué prefieres? Porque tú perteneces a una agrupación, una gran agrupación, que enseña a jóvenes padawan el camino a la fuerza. Exacto. Academia Jedi Temuco. Y puta, la verdad, sinceramente, para mí, el lado oscuro es mejor que los Jedi. Porque el lado oscuro tiene habilidades que algunos considerarían antinaturales. Antinaturales, justamente. Grandes palabras que dijo el emperador. Sí, pero se la robó a su maestro, Darth Plagueis. Darth Plagueis, justamente. El sabio. Cuando se lo pidió. Absolutamente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día? Hoy vamos a hablar sobre los Sith. Vamos a empezar como a ¿cómo se dice? Como entrar dentro del universo de Star Wars para conocer más acerca de el lado oscuro de la fuerza. Hoy vamos a hablar acerca del origen de los Sith y mi pregunta es, ¿qué lado escoges tú? Yo siempre voy a elegir el lado oscuro de la fuerza. ¿Por qué? Porque el lado oscuro de la fuerza basa sobre la pasión y no sobre la dedicación a otras personas. Entonces, aparte que es mucho más cool, tiran rayos por las manos, pueden reír a sus seres queridos, tienen sables de color rojo y tienen trajes increíbles. Mira el traje de Darth Vader. El traje de Darth Vader, impresionante. Kylo Ren también. Me gustó más el traje de Darth Plagueis. Y además tenemos grandes personajes en los juegos como de la Antigua República, Dark Malak. Sí. El otro... Darth Revan era notable. Pedazo de traje. Bueno, ahí tenemos a Dark Malak. Y como dijiste, de la Antigua República, vamos a andar más allá de la Antigua República y es donde como nace la parte del poder de los Sith. De hecho, los Sith ahondan entre el 6000 antes de la batalla de Yavin, similar a la fundación de la Orden Jedi. Y estos, susodichos Sith, nacieron del planeta Corriban, o conocido como Moravan también, donde el mismo Yoda estuvo, de hecho, ahí. Hacia el año 6000 antes de las guerras de Yavin, nace el Imperio Sith, por así decir. Y de ahí sale los Sith como la orden de portadores de la fuerza del lado oscuro, emergiendo como una facción divergente de la Orden Jedi. De hecho, no se sabe quién fue el primer Sith, pero sí fue un Jedi rebelde que no le gustaba, la verdad, cómo está surgiendo esa orden, ya que era como muy poder a lo nenita, por así decir. Y este dijo, yo quiero más poder, quiero ser el más poderoso. Y ahí nació la primera rebelión y una de las primeras guerras que tuvieron los Sith contra los Jedi, de hecho. Ahora me pregunto, ¿cuál es tu Sith favorito, de hecho? Darth Bane. ¿Por qué? Darth Bane porque fijó las bases de lo que sería la orden de los Sith. Y recordemos también que en la querida serie Clone Wars, él tentó a Yoda. Justamente. Y hablando de Darth Bane, de hecho, Darth Bane es uno de los Sith más importantes, a mi parecer, porque él fundó la Regla de los Dos, que de hecho también fue ocupada por Darth Sidious y Darth Vader, que fueron los últimos que la... O sea, antes de Kylo Ren y el emperador de la nueva orden, de hecho. Pero Darth Bane emergió como el único señor oscuro de los Sith. De hecho, lo que permitió promulgar la Regla de los Dos. Y desde en adelante de ahí, sería maestro y aprendiz y nada más. De hecho, gracias a esta regla también pudo como emerger del poder uno de los poderosos Sith, que fue el emperador Palpatine, o más conocido como Darth Sidious, de hecho. De hecho, eso es lo que me llama mucho la atención, porque la Regla de los Dos era conocida por los Jedi. Recordemos en el funeral de Qui-Gon, Mace Windu y Yoda estaban conversando, oye, ¿a quién asesinaron? ¿Al maestro o al aprendiz? Esa era la duda que estaba al final en la amenaza fantasma. Justamente, cuando asesinan, entre comillas, a Darth Maul y preguntan, ay, ¿quién fue el asesinado? Porque, maestro, de hecho, Darth Maul también fue uno de los aprendices que tuvo, uno de los tantos aprendices que tuvo Sidious. Y Obi-Wan fue, bueno, lamentablemente fue como mayor en poder y lo partió a la mitad, pero después resurgió en Clone Wars y en Rebel también estuvo. Por supuesto, incluso en Clone Wars tiene un papel mucho mejor que en Rebels, porque ahí es como el maestro del crimen, del... Claro, es como del Alba Escarlata. El Kuma de la galaxia. ¿No? Sí, no, dejémoslo en un gángster, como el cara cortada. Bueno, claro, el Scarface, pero el guata cortada en este caso. Por supuesto, bueno, todo, si quieres ser malo, necesitas una cicatriz. Claro. Ahora,
sinceramente, ¿por qué siempre digo que los Sith son más poderosos que los Jedi? A pesar de que en las películas no se refleja de esa forma, siempre tenemos que tener la victoria del bueno, pero los Sith siempre buscan el poderío y de hecho fueron más inteligentes como para hacer caer a los Jedi más de una vez, de hecho. Como podemos ver, en la Antigua República también fueron muy poderosos, pero en la Antigua República dominó más el poder de los, como el poder malo de los mandalorianos, pero en la Nueva República, donde teníamos la famosa Guerra Clon, siempre estuvo el poder Sith por debajo. De hecho, si no fuera por los Sith, las guerras clones no hubiesen salido tan bien, por así decir, y hubiese ganado el poder del Imperio. Y naciendo también así el nuevo orden de los Sith, con Darth Sidious, que para mí, a mi parecer, uno de los más poderosos que ha existido en toda la galaxia y en toda la historia de los Sith, porque logró tener a los Jedi y a los Sith en sus propias manos y tener a todo el mundo pensando que estábamos en una guerra malísima, pero él de verdad siempre estuvo debajo de todo esto. Sí, pero es que, a ver, convengamos algo. Él, Sith Palpatine, se educó como político. Sí. Entonces tenía pero un bagaje cultural sumamente grande para vender la pomada, como dicen por ahí, claro. Y además de soldado oscuro de la fuerza, o sea, el tipo era imparable. El tipo era imparable, hablaba bonito. Y de hecho también una de las cosas que más me llamó la atención de Sith Palpatine es que él mantuvo todo su poder de los midichlorians oculto de los Jedi. Porque nunca se dieron cuenta que el tipo realmente tenía poder de la fuerza. Absolutamente, y además como igual los Jedi no eran muy vivos, porque si no se dieron cuenta que el tipo se estaba perpetuando en el poder, no entregaba el cargo hace rato, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo no se dieron cuenta que era corrupto el hombre? Claro, y lo más gracioso es que a pesar de eso se pudo entrometer en las cosas de los Jedi. Incluso metió a Anakin como su mano derecha al Consejo Jedi. Imagínate al punto que llegó el lado oscuro a meterse al Consejo Jedi y dejar la pura patada. Es que ese, claro, no fue el lado oscuro, fue el manejo político. Claro, el manejo político, pero por debajito ahí, metiendo la cuchilla y justamente... Aunque Darth Sidious pudo ser derrotado por Windu, pero a pesar de la mente de Anakin bien rarita ahí, le cortó la manito a Jackson, pero... Difiero un poco de ti, porque creo que lo que ocurrió en esa oportunidad fue que era una prueba para Anakin, para que se convirtiera al lado oscuro y que no pudiese entrar en ningún momento más a la Orden de los Jedi. Ah, con claro. Eso tenía que ser excomulgado. Así que ya no le quedaba otra. Después de hacer eso al segundo al mando, que era Mace Windu, o sea, no creas que puedas mirar a la cara al maestro Yoda y decir fue un accidente. Claro. Se me pasó la mano. ¿Cómo que se te pasó la mano? ¿Le cortaste la mano? Literalmente. Sí, así que me parece sumamente notable esta... Esta parte. Esta parte que tuvimos en el episodio 3. Ahora, ¿por qué tienen un sable de color rojo? Esa es la duda que tienen. Muchos preguntan de los colores de los sables y, de hecho, el sable rojo del Sith es porque el Kyber, que es el cristal que tienen todos los sables dentro, llora, por así decirlo, porque es corrompido. Por eso llora sangre, como es una metáfora, pero en teoría sí, llora la sangre. Por eso el Kyber se vuelve rojo y es como tan conocido entre los Sith, aunque no todos los Sith han ocupado el rojo. De hecho. ¿Qué otros colores ocupan los Sith? O sea, como Sith en sí, por así decir, pero también está como la gente que fue Sith o fue Jedi, pero se alejaron de esa parte de la orden y se mantuvieron como usuarios de la fuerza grises. Como Ahsoka Tano. Como Ahsoka Tano. Quien ella logró limpiar el cristal Kyber para que no tuviera color. A Zack Mentress igual. Ella dejó de ser Sith igual, a pesar de que ocupaba. Darth Maul. Darth Maul igual. Perfecto. ¿Te das cuenta? Y en el caso, por ejemplo, del título Darth, ¿eso es típico los Sith? Sí, de hecho, tienen rangos también los Sith. Antiguamente se conocían más rangos, obviamente, pero ya como hacia la época más cercana ya a, de nuevo, el Imperio, existía el rango de acólito. En este caso, no, aprendiz, que en la parte baja. El acólito, que es similar al caballero Jedi. Después venía el Lord o Darth, que era técnicamente igual. De hecho, tú puedes ver que le dicen Darth Vader o Lord Vader. Lord Vader, claro. Al igual que Darth Sidious y Lord Sidious. Pero eso es ya como más entrando a la época actual. Pero claro. Antiguamente incluso existió el rey Sith, ¿cachai? Y el Conde Dooku, que Conde era Dooku. Tyrannus Conde, también. Exactamente, Tyrannus. Perfecto, mira, siempre dos a ver, ni menos ni más, un maestro y un aprendiz. O un maestro y un aprendiz. ¿Cómo lo somos acá? Yo creo que nosotros somos entre unos lores. Unos lores. Lores, sí. Unos Bendu, porque... Lord Sith, por siempre. Pero me gustaría ser un Bendu, de esos que están como a la mitad. Sí. Podría ser... En la fuerza, quiero decir, los que están a la mitad, en la fuerza. Claro. Ni bueno ni malo. Yo te considero un Lord. Un Lord Sith. Ah, miren, me cae bien este cabrón. Tendríamos que invitarlo. Renato más del acá. Sí, el Padawan el Renato. El Padawan Renato. Por supuesto, amigo mío. Saludos que quiero enviar a su cámara. Use la fuerza, vamos. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Academia Jedi Chile y especialmente a Academia Jedi Temuco, a todos los Padawans que estamos ahí.
Los invito a toda la gente que esté viendo este programa los sábados a las 3:20 de la tarde en el Germán Becker, en la plaza, o sea, la pileta de los patos, que uno se conoce. Sí, eso. Un saludo para mi maestro igual, Andrés, un grande. Nada más que eso. Muy bien, como buen aprendiz, saludando al maestro, porque hay que ser pillo. Después le voy a mandar un saludo a mi jefe. Así que despedimos. No, pero no, pero ¿por qué hacen ese ruido, señores? Si esto no es lo que parece. No digan eso, sí, no, yo no estoy cerruchando el piso. Para nada. No, para nada. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, amigo mío. Nos vemos. Y te quiero dejar invitado para que sigas viendo Freakinautas, te conectes con los capítulos y nos sigas en las redes sociales. Justamente. A continuación, tenemos algo espectacular. ¿Le gusta mi tu leyenda a usted? Por supuesto, juego, de hecho. Excelente, porque Phoenix Entertainment, la empresa a cargo del juego de cartas, mitos y leyenda, anunció una gran noticia para sus seguidores. La versión online del juego será posible a la versión de cartas físicas, señalando además que se trabaja en el desarrollo de una aplicación del juego en una versión móvil para iOS y Android. Uno de los principales cambios respecto a la versión alfa, lanzada en agosto pasado, es el diseño de las cartas. Con esta nueva versión se retoma el aspecto clásico y característico de lo conocido ya hace más de 20 años. Hace ratito ya que salieron las cartas Mito Leyenda. Yo era un pequeño adolescente cuando ocurrió eso. Conversamos nosotros con Carlos Argandoña, Brand Manager de Mitos y Leyendas, y esto fue lo que nos contó. Yo te puedo aclarar que el juego es 100% gratuito. Tú cuando entras, recibes un pack inicial de cartas. A medida que vas jugando, vas generando dracmas. Los dracmas son un tipo de moneda que está dentro del juego, y estas monedas te permiten comprar sobres y obviamente ir expandiendo tu mazo. Contamos con mazos prediseñados, los cuales están diseñados para que la experiencia del jugador, que un jugador sin experiencia en mitos y leyendas o un jugador con experiencia en mitos y leyendas, no tenga que leer mucho o interiorizarse mucho en el juego para poder jugar. Tú llegas, pones jugar, seleccionas tu mazo y puedes jugar instantáneamente con otra persona. La gracia también es que tenemos un constructor de mazo, que es para los jugadores un poco más avanzados, que quieran tener su estrategia propia, las mismas estrategias que puedan tener en el juego físico, y puedan trasladarlas al digital. Bueno, de esta forma, que la experiencia sea lo más personalizada posible y lo más similar al juego de mesa. Una de las cosas que creemos nosotros y que sentimos que es bastante importante, la nostalgia que causa Mitos y Leyendas. La mayoría de quienes crecimos jugando este juego de cartas, por un tiempo dejamos de jugarlo, entonces lo que queremos es que la gente que estuvo mucho tiempo sin jugar pueda volver a retomar esta misma experiencia y volver a jugarla desde su computador y próximamente en dispositivos móviles. Nos estamos preocupando de pulir todos los aspectos del juego como tal. Redujimos el tema de los errores de programación, que era como algo que nos tenía un poquito al debe con la comunidad. Ya he corregido cerca del 95%, y eso es toda la fuerza que le estamos poniendo ahora al tema del desarrollo. Propiamente tal, de la disponibilidad para dispositivos móviles, tanto Android como iOS, estamos presupuestando que esté esto para vacaciones de invierno y que todos puedan jugar de manera más masiva. Y Mitos y Leyendas Online estará disponible en Steam, aunque por ahora está en su etapa alfa, luego la beta y finalmente el lanzamiento definitivo. Además, comenzó la preventa del pack Espada Sagrada Online. Nosotros pronto estaremos regalando códigos también, porque Freakinauta se pone con los regalitos de vez en cuando. Por supuesto que sí, y aplausos por eso, porque hoy tengo el honor, el placer, el lujo de saludar al gran Emanu, amigo mío, tanto tiempo. Un honor compartir asiento contigo. Yo creo que es algo que pocos pueden decir. Pocos pueden decir, sí, absolutamente. El que lo puede decir siempre es Renato, pero sí, pocos pueden decir. Nunca habíamos estado en esta situación, ¿eh? Efectivamente. De hecho, nunca habíamos estado juntos en un tío. Nunca te había tenido tan cerca. Eso es un tanto incómodo, pero no menos cierto, pero no menos cierto. Sí, se disfruta, por supuesto que sí. Hoy día nos pusimos futboleros. Sí, efectivamente. Vamos a hablar sobre el campeonato eSport que lanzó la NFP. Sacó su segunda versión, esto partió el año 2018, cuando el eSport todavía no llegaba a Chile de una forma masiva. Con lo cual el campeonato no tuvo muchos auspiciadores y no tuvo tampoco mucha gente que quiso competir. Pero este año está con todo. De hecho, imagínate que un club de primera división te busque para que tú representes a su equipo en un campeonato de FIFA. A ver, ¿cómo eso? Supongamos que a mí me gusta, voy a decir un equipo no tan polémico para no generar divisiones ahí entre nuestros fanáticos. Me gusta Cobreloa. No, Deportes Temuco, hay que ser localista.
y Deportes Temuco me va a seleccionar a mí como jugador para usar el uniforme de jugador de claro, Temuco y a ir a si representarlo? Si estuviera en primera división, sí, pero pongamos un ejemplo. Es que no quería sonar. Deportes La Serena. Que en este caso, yo estuve conversando con Joaquín Gaete, que le aprecio mandar un saludo, que de hecho es un jugador de FIFA que está representando a La Serena. Hay 16 equipos que juegan este campeonato. Se excluye Colo-Colo y Universidad de Chile por un tema de derecho, porque ni Colo-Colo ni la U están en el FIFA. ¿Ya? Ah, lo tenía. Así que hay 16 equipos de fútbol profesional que buscaron a jugadores que jugaran FIFA. A los mejores. Un ejemplo, La Serena buscó al campeón del torneo de FIFA de FestiGame del año pasado. ¿Ya? Católica tiene a un jugador de FIFA igual que ha competido muchas veces a nivel latinoamericano y ha llegado hasta Europa a jugar. ¿Qué es lo importante y lo más llamativo? Que por primera vez tenemos un campeonato de FIFA que es transmitido por DirecTV. ¿Ya? Entonces no es solo transmitido en Chile, sino que está todo el Cono Sur. Imagínate, si imaginas tú representar al equipo que tú amas jugando FIFA porque saliste malo para la pelota, así que no puedes jugar a la pelota, y más que te vea todo el mundo. Bueno, te ve toda América del Sur, así que... Es que esa es mi triste realidad. O sea, no eres bueno para la pelota, pero eres bueno para los controles y puedes ser vitoreado por una fanaticada. Efectivamente, mira, y este campeonato ya hoy día se juega la cuarta fecha. Cada fecha, un equipo juegan dos partidos, de hecho, igual que en el campeonato de fútbol mismo. Son un total de 8 partidos, 16 equipos que están en competición, pero juegan un partido de ida y un partido de vuelta. La victoria te da 3 puntos, el empate 1 punto, la derrota 1 punto. Actualmente va a Deportes La Serena como puntero, ¿ya? Y claro, lo importante de esto es que, claro, juegan en FIFA, juegan con los equipos chilenos, pero en la modalidad Ultimate Team. O sea que el campeonato le entrega ciertas monedas virtuales para que ellos compren jugadores. Entonces tenemos partidos que son sumamente entretenidos, Kun Agüero, Messi, Mbappé. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Y uno se puede comprar, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo? Efectivamente. Mira, y por lo que me comentaba, actualmente están jugando con 100.000 monedas. Ya que igual te la causa una planilla buena. Pero lo interesante es que a medida que vayan avanzando las fechas, van insertando más monedas para que la gente vaya teniendo equipos mejores. Ya que como Luis Par pegó tan fuerte, FIFA Latinoamérica se la jugó por Chile. Y son auspiciadores oficiales. Mi pregunta es, como el carácter mercantilista que tienen los videojuegos hoy por hoy, tú me dices, hay 100 monedas. ¿Yo puedo comprar más monedas como club? Si le quiero poner lucas a mi club y decir... No, pues en la competición no. Ya. Porque habrían equipos con ventaja. Por supuesto que sí. Alguien que pone las lucas y dice, ya tengo a Kun Agüero, a Cristiano Ronaldo y, no sé, vos, quise revivir a Frank Beckenbauer y lo coloco en mi equipo... Sí, no, esto no se puede. Tienen 100.000 monedas. De hecho, ayer hubo un partido bastante entretenido de Palestino, que no tiene un buen plantel, no tiene buenos jugadores en su plantel, pero jugó increíblemente bien. Es un partido muy entretenido y todos viéndolo por directividad ya. Así que se agradece igual que en este caso en la FP, polémica y todo, se le esté jugando por los juegos virtuales. Ya que no sea solamente algo de nicho, ya no sea solo FestiGame, ya no sean solo eventos y videojuegos que están pescando FIFA, sino que también son eventos e instituciones súper grandes, porque también la NFP sabe que esto mueve plata. Por supuesto, lo que podría parecer hace algunos años atrás ridículo, como ver cómo otros están jugando, como si el fútbol no fuera eso, hoy es una realidad, ¿no? Sí, porque sí, es prácticamente verlo. Sí. Bueno, acá es solamente un representante por equipo y lo importante es que el campeonato, el que salga campeón se va a llevar 2.5 millones de premios en plata, más 1 millón en auspiciadores. O sea... Súper importante. Wow. Y aparte de eso, se va a llevar un cupo al campeonato internacional de FIFA. O sea, cuando dijeron, jugar videojuegos jamás va a ser el futuro, no puedes vivir de eso. Me estás diciendo que, ¿cuántos son? 2.5 millones. 2.5 millones en plata. Oye, más 1 millón en auspiciadores. ¿Por qué perdí tiempo estudiando? No entiendo eso. ¿Y usted, Manu, cómo se vería? Mira, yo soy bueno para FIFA, así que si alguien me está viendo, si Joaquín Gaete me está cuidando en este momento, te desafío un partido en FIFA, pero sin llorar, sí. ¿Y con qué equipo juega? Yo juego con la Católica, con el más grande. Bicampeón de fútbol chileno. ¿Bicampeón? ¿Segundo? No, bicampeón. Salimos 2 veces campeón. 2 veces. Sí. 2. El número 2 los preside. Pero arriba, estamos arriba. Perfecto. No vamos a entrar en polémicas porque, usted sabe, no, la familia no puede discutir sobre temas de fútbol, religión y política. Uh-huh. Para eso discuto con Renato lo último. Oye, y además de eso... ¿Qué sigue después de este campeonato? Porque esto es un primer paso. Sí, mira, ¿qué es lo que sigue? Es incierto. Pero yo quiero destacar que DirecTV y la NFP hayan dicho, oye, metámonos en los videojuegos porque vale la pena. Y al final no solamente... Porque yo creo que hace 2 años, 3 años, gente sabía que esto podía generar algo más que solamente jugar. Pero que instituciones grandes y totalmente alejadas de los videojuegos estén diciendo, oye, pongamos lucas porque estamos recibiendo lucas de vuelta. Porque la NFP no lo está haciendo por caridad. No. No lo está haciendo por buena onda. No. Está colocando
plata sobre la masa, porque sabe que si yo pongo plata es una inversión. Entonces imagínate si hoy día en la NFP quizá mañana sea, no sé, quizá canal de televisión, quizás marcas grandes que digan, oye, aquí está las lucas, ya, lo convencional ya pasó, y si el cabro que jugaba, pucha, el que juega Fortnite, un ejemplo, el que juega PS o FIFA, es bueno, saquemos el lucas a estos, ¿sí? Porque de repente eso es lo que cuesta en Chile, por los auspiciadores. Pero ya que esté DirecTV auspiciando, que esté el NFP auspiciando, y que los clubes de primeras también se hayan dicho, oye, yo quiero estar presente y quiero traer un cabrito para que juegue por mí, también es súper importante. Así que yo quiero destacar eso. Y están los canales de DirecTV, los canales deportivos, ¿cierto? DirecTV Sport, 612 la señal en baja definición, si no me equivoco. Pero canal DirecTV Sport, en todo el Cono Sur te lo transmiten los miércoles y los días jueves. Oiga, hermano, usted siempre trayendo la cultura, pero muy, muy preciso, dando el punto seguido. Sí, efectivamente. Amigo mío, su cámara, por favor, a su público que lo están invocando, lo quieren ver. ¿A quién quieren enviar saludos? Quiero mandar, bueno, primero saludo a Joaquín Gaete, que fue el que me ayudó con esta información, porque cuando Renato porque estaba de vacaciones, pero él me habló porque estaba preocupado de su programa, me dijo, oye, me gustaría que vinieras. Y me dijo, hablemos de esto. Entonces yo tuve que buscar información. Lamentablemente la NFP no coloca mucha información, pero acá este chico me ayudó bastante con... No coloca nada, la NFP siempre, ya. Pero es un problema. Es un problema ahí. Y quiero mandar otro saludo muy importante a una amiga, Constanza Breque, que está en un proceso muy importante de su vida, que está por ser mamá. Ha estado hospitalizada estos días, así que de verdad un saludo súper grande. Y yo creo que si pudiéramos buscar un personaje que se identificaba con la Mujer Maravilla, yo creo que es ella. Así que de verdad un abrazo súper grande. Perfecto, ese es un buen amigo, ¿eh? Calma, no, envíen un saludo a la polola, po, obvio. Ah, bueno, y a mi polola que está aquí, sí, obviamente, sacándonos fotos y súper apañadora, como siempre. ¿Viste? No, muy bien, imperdonable eso, son puntos menos. Emanu, muchas gracias, espero volver a estar con usted compartiendo este sillón, tener este honor de estar aquí. Yo espero que siga así, porque los cambios son buenos, siempre dicen eso. Así que... Mira, no, pero después de una semana después va a decir, no, Renato, te echamos de Perú. Yo... No, pero no me hagan ese ruido, señor, si no es lo que parece. Yo les quiero presentar una sección que aquí en Frikinautas la tenemos con mucho cariño, porque es necesario apoyar a los emprendedores, sobre todo a los emprendedores regionales. Así que, atención, emprendedores frikis de Temuco, tenemos un espacio reservado para ti. Te invitamos a nuestro programa a promocionar tu emprendimiento geek. Seas artesano, vendedor, coleccionista, cantante, ilustrador, lo que sea. Escríbenos en nuestras redes sociales y nos comunicaremos contigo para coordinar la visita al único programa geek de la Araucanía. Queremos que formes parte de esta gran familia de Frikinautas. Así que, ya lo saben, cualquier cosa se comunican ahí en nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, Frikinautas, y también lo aprovechan de ver en la página www.uframedios.cl/frikinautas para ver todos los capítulos de el 0 al 100. En realidad no hay capítulo 0 porque esos son del pasado oscuro de Renato cuando estaba por ahí en otro lado, pero ustedes saben. Aparte que no estaba yo, entonces no es el capítulo que uno quisiera ver de Frikinautas, pero del capítulo 101 en adelante, esos son los capítulos buenos, del 100 también, porque ahí estuve en la celebración. Yo quisiera agradecer a todo el equipo que hace realidad Frikinautas, Carito, nuestro director, el tío Jason, DJ Depresión, Jorge, y los que se encuentran de vacaciones. No les voy a enviar salud porque tienen que disfrutar, y no espero que no estén viendo el programa, sino que estén en una playa paradisíaca como las que salían en Star Wars, en Rogue One, sin obviamente los imperiales. Esto ha sido Frikinautas. Yo soy Rodrigo González, ustedes nuestros queridos espectadores, y nos volveremos a encontrar en otro capítulo. Hasta el momento, ¡adiós!